Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión educativa basada un poco en análisis de acción del precio y un poco pues, siguiendo la línea de lo que venimos haciendo en las aperturas americanas de lunes y miércoles. Vamos a ver un segundo. Bien. Situación para hoy, veíamos cómo estamos buscando otra vez pues, un leve retroceso estos niveles de 1,30. Estamos viendo que la situación macro en cierto sentido ha mejorado. Tenemos informaciones cruzadas, pero bueno, en cierto sentido está mejorando, está viendo un poco destapando ya pues cuál es la realidad del asunto, aunque viste de ser una situación no lesiva. Necesidades de capital por parte de los bancos de España en escenarios más realistas pues serían 100.000 millones y, bueno, pues, frente a los 59.000 que han publicado, pues es una distancia bastante amplia. Está sucediendo que ya los somos tanto bancos americanos de inversión y bueno, el resto del público están pues ya viendo pues, que puede llegar una pequeña solución entre 2012 y 2013 pues, un poco al problema que tenemos con todo el tema banco malo, banco bueno, el sector inmobiliario y la exposición a la banca, pues un poco al riesgo de quiebra país. Bien, habiendo dicho eso, vemos en qué momento estamos en el eurodólar. Estamos viendo pues, que tenemos líneas de 4 horas de diario y esto puede hacer que el precio pues, responda más a movimientos en estos planos que más allá de los que puede responder en gráficos de intradía. Con lo cual hoy podría ser un día en el que deberíamos de intentar ver alguna posición que fuese más de medio plazo. Que fuese más de medio plazo antes que de corto plazo intradía, porque probablemente igual los stops que hay en intradía hoy pues son más arriesgados de lo que sería una posición menos cargada y más dilatada. Hemos abierto no del todo alcista, han empezado a tirar libra, euro y franco suizo. Los índices se han quedado bueno, algo más parados o expectantes. A publicaciones que hay más tarde. Y bueno, pues los niveles que podríamos estimar para el euro hoy, pues tendríamos que ver. ¿En qué plano se está moviendo? Sucede bastantes veces que primero deshace la última onda y luego deshace el resto. Hay muchas veces que también simplemente con una medición de este decalaje, pues podemos llegar incluso a sacar el objetivo previo. Ya os digo que bueno, este objetivo, ¿vale? Es bastante más realista que os puede marcar de deshacer toda la onda, incluso la mitad de la onda, que es un poco de si normalmente suele deshacer el precio pues, en las últimas patas que ha hecho y los últimos que han entrado en el mercado. Lo cual muchas veces podemos intentar o no sé, ver que estos niveles son bastante asequibles y muy seguros para la operativa de intradía en el caso de que hubiésemos entrado, pues como hemos hecho esta operación hace un rato. Entras en estos puntos, vemos que respeta la línea de soporte que tenemos aquí en el corto plazo y bueno, esto no es muy grande y el potencial beneficio, pues bueno, no es que sea el trade del año, pero vamos, tenemos aquí 40 y pico puntos bastante interesantes. En el caso que superemos esta pequeña zona que viene a ser el máximo previo. Bien, supongamos que la jornada es muy, muy alcista y que deshace todo el último plano bajista. Pues tendríamos que calcular estos niveles. Y ahora veréis cómo luego los niveles coinciden bastante precisos con los niveles que se argumentan por otro tipo de consideraciones. En el caso de que deshaga esta pequeña onda, acabaríamos en 99,80. En el caso de que siguiéramos con el plano general, ya estaríamos hablando que el precio pararía en
pequeños techos previos en la cifra de 1,30. Entonces, estos son otros niveles, como muchos activos, que son bastante psicológicos. Y probablemente en el 99, 99 o 98, pues se produzca un giro por haber muchísimas posiciones en contrario, con stops superiores a 1,30, 30 o similares. Pero vamos, estos niveles suelen cuadrar por geometría y luego pues, ya también, si sumas que el mercado está pensando en 1,30, pues ya tendríamos pues, todo el caldo cultivo para que hubiese un pequeño giro en ese momento que incluso fuera a buscarlo en un montado de ese nivel. También hoy teníamos vencimiento de opciones. Ahora mismo los niveles. No los he buscado. Pues sí, tenemos también vencimiento de opciones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que el precio tenderá hacia ese nivel. O sea, mucha gente interpreta como alcista o bajista ese tipo de comentarios sobre los niveles de las expiraciones, de los vencimientos de las opciones. Y lo que sucede es que vamos, al ser una media y estar una de las opciones tiene un funcionamiento bastante específico, lo que hacen en el día de vencimientos es rodar esas posiciones a última hora, forzando al precio a que vaya a ese nivel que puede ser pues, nivel de activación, de cancelación, de media, depende del tipo de opción que sea, si es una opción exótica o no. Bien. Seguimos viendo cómo el mercado parece que puede estar empujando. Los niveles que hayamos visto, pues básicamente son los que estábamos comentando. 65 puntos más arriba, tenemos nivel con argumentaciones en 1,30. Teníamos en 1,2980 el nivel que resultaba deshacer la última onda más pequeña. Y en el caso de que se girara en nuestros puntos, tendríamos que estudiar las zonas que ha ido creando el precio mientras subía. Es necesario, muchas veces hay que se piensa que puede haber caídas fuertes o muy fuertes, pues sí, hay muchas veces que el precio se escapa sin ningún tipo de retroceso y eso suelen ser pues 4 o 5 o incluso 6 días al año, ¿no? Que hay movimientos tan fuertes vamos, es impresionante estar delante de la pantalla y ver cómo cae el mercado a plomo o cómo sube a plomo. Pero en el resto de los casos, el precio necesita hacer una creación de soportes para ir apoyándose. En un momento dado podemos atacar a máximos, pero en el momento en el que ya la fuerza de las posiciones sea menor, volveremos a tocar máximos. Esto se podría relacionar con las pendientes de aceleración. Luego las líneas de GAN, que es un autor bastante interesante, y bueno, te enseña todas las pendientes de aceleración y cuáles son las consideraciones que podríamos tomar de ellas. Porque siempre llega un momento en el que el precio empieza a deshacer las líneas. Y es un poco pues, lo que nos marcará si un precio se ha agotado o no se ha agotado. Por el momento estamos viendo. Tampoco es que sea demasiado alcista, ha hecho un par de ondas de arranque, pero tampoco hay demasiada fuerza en el mercado. Suele suceder que cuando el resto de activos no se mueven y está el mercado de divisas un poco convulso, pues, al final hace movimientos en falso, que tampoco dan lugar a muchos trades, a muchas operaciones de medio recorrido. Bien, situación de la libra. Bien, vamos a quitar los niveles. La ponemos en diario. Bien. Ten en cuenta que cuando se cambian de periodo gráfico, casi todas las plataformas, por no decir en todas, hay un desajuste bastante importante de los niveles. O sea, muchas veces que igual hay niveles bastante precisos que en gráficos mayores se verían de este modo y en gráficos pues, más pequeños estaría más ajustado. Lo cual hay que tener cuidado pues, en qué gráfico se opera y en qué gráfico se dibujan las líneas. Bien, esta mañana haciendo un pequeño análisis, estamos viendo cómo bajamos la parte alta del canal, hemos hecho vamos, un arranque de la libra bastante fuerte respecto del dólar. Y bueno, a priori tiene pinta de ser una jornada relativamente lateral, no está habiendo movimientos, bueno, parece que vamos a ir tirando el precio pues,
otra vez a partes, a patas bajas, sin que tampoco haya movimientos. La línea que sería más interesante es un poco la directriz alcista que está marcando en largo plazo, que es un poco pues, quien nos va a decir, quien va a marcar la pauta de crecimiento de este activo. Niveles para el día de hoy. Claramente hemos estado vigilando toda esta zona esta mañana y no ha podido con ella. En el caso de que supere el 1,64, vamos a ver. En el caso de que superemos los máximos del día, bueno, del día, vamos a ver si son los máximos del día. Sí, son los máximos del día. En el caso de que superemos los máximos del día, pues probablemente veamos algún movimiento fuerte al alza. Pero por ahora parece que sigue goteando, no vemos fuertes retrocesos. Puede ser que el montado pues ceda algo de terreno. Tiene un soporte relativamente importante, que ahora veremos, que de perderse sería muy interesante para entrar cortos, esperando retrocesos. Bueno, vamos a marcarlo como zona alcista. Y en caso de que pasemos por debajo de los mínimos, tendremos una zona muy interesante de testeo, como he dicho, la directriz de Getty. Y vamos, la caída ya tiene una consideración relativamente importante. Tampoco sería tan descabellado una caída de ese estilo, por lo que, pues, más que antes, porque dejaría una estructura con una pendiente de 45 grados, que es bastante más óptima que la estructura que ha marcado en estos momentos, que sería pues una pendiente de aceleración muy fuerte y un rango lateral que, vamos, que estamos goteando hacia la zona principal. Esto haría que incluso en el caso de romper esa zona, pues lógicamente ese soporte no lo va a romper tan fácil. Y además coincide que estamos en otro nivel psicológico de estos de 1,60, 0,7. No, pero vamos, y si abrimos esa zona, si abrimos esa zona, no puedo contestar las preguntas que estoy explicando así, porque no puedo verlo en la misma pantalla, lo cual lo veremos más adelante, ¿vale? Bien, continuamos. Esta zona, pues sí, pues puede ser perforada, pero vamos, tenemos aquí varias zonas relativamente interesantes que pueden hacer que el precio se gire. Pero vamos, a priori es bajista, incluso está volviendo a marcar otro pequeño canal con otra pendiente de aceleración. Bien, estos serían los niveles para hoy. En el caso de que vamos, pase por debajo del soporte, pues lógicamente tendremos una potencial entrada en este activo. Decir que vamos, que el boom que parecía que iba a hacer máximo del día, pues creo que se habrá quedado algo estancado, porque eso es lo que ha hecho que haya empezado a caer el mercado antes. Bien, voy a ver la situación del boom. Bien, también el boom se ha quedado bastante parado. Son las 5 menos cuarto. Tampoco es que sea un momento de alta volatilidad, pero bueno. Por debajo de esta zona. Serían más o menos los niveles, o más o menos serían los niveles en los que intentaría pues atacar el precio. Bien, vamos dólar yen, esto bastante bastante alcista. Ya hemos conocido esta mañana pues, informaciones sobre el Banco de Japón, que iba a seguir aumentando sus esfuerzos por llevar una divisa que les haga pues rendir y tener un vamos
que les sea más fácil la vida sin que haya, pues eso, una financiación por parte del mercado a costa de su divisa que haga que ellos se vean perjudicados. Todavía no ha sido un retroceso significativo. Vimos la última intervención que crecimos casi, vamos, dos figuras largas. Y por ahora estamos viendo pues un pequeño retroceso que será, por ejemplo, el 38.2 de la última. No, sí, algo más. Sí, básicamente todavía estamos en zonas en las que puede continuar la tendencia bajista. Porque ya, vamos, no es matemática pura, pero si el retroceso es de 23.6 o el 38.2, es más probable que haga una continuación de tendencia antes que continúe hacia 61.8 si seguimos. Pero bueno, eso depende de las circunstancias de mercado y viendo cómo cierra este cruce en gráficos diarios. Bien. Hemos comentado esta semana que nuestra visión, digamos, desde lo que nosotros hacemos, solo es válido hacer largos en retrocesos en dólar yen y en euro yen. Básicamente porque en un momento dado pues podemos vernos ya algún susto. Los niveles que tendría el precio probablemente estén calculados desde aquí. Y en el caso de un potencial alza, tendríamos niveles en 79.016 y en 79.85. Ahora estáis viendo cómo el cálculo de estos niveles nos daría la apertura del rango que hemos estado hablando muchos otros días. Al final, la estructura del precio pues tiene una lógica. Cuando se van cuadrando las piezas, pues ya uno sabe, pues vamos, qué probabilidad hay de que suceda un hecho o que suceda el contrario. Y cómo debo estar yo preparado para entrar al mercado con garantías mínimas de éxito. Bien, después de esta explicación, básicamente, vamos, es probable que vayamos al primer nivel de apertura de rango, porque ya estamos casi dentro. Fijaros, estamos en el rango anterior. Y en el caso que ya llegamos a esta zona, pues es bastante probable que haya un retroceso, o más fuerte o menos fuerte, pero tiene que haber un retroceso. Y si conseguimos entrar en figuras 69 largas, pues ya tendríamos vamos, un recorrido alcista de bastante interés. En cuanto al corto plazo, en el corto plazo disponemos de estos dos niveles que harían que el precio volviera a mínimos y deshiciera el 100% del movimiento anterior. Probablemente tendremos pues puntos intermedios en pequeñas entradas en corto, perdón, en largo, que harán que el precio pues se vaya parando por el camino, ¿vale? Y entonces tenemos que, bueno, eso a veces que no es bueno marcar todos, pero sí que es bueno marcar los niveles en los que el precio pues probablemente se cruce y se pare. Tendríamos, este es el escalado de niveles en los que podríamos intentar atacar el precio. No parece que quiera caer fuerte, pero tenemos aquí, vamos, una distancia no demasiado amplia. Y veríamos cómo en caso de moverse por debajo, ¿no? De respetar esta línea de pullback, en el caso de que la respete, pues sí que podemos tener pues, entradas con mucho stop. Parece claro. Bien, vamos a ver la situación del SP que hemos estado viendo. Vamos a borrar estas líneas.
estamos viendo casi lateralidad, hemos abierto alza, hemos retrocedido. Y tampoco es que tenga ningún tipo de dirección. Aquí haríamos un número de cabeza bastante perfecto, pero básicamente no nos dice más que una figura pasada. Niveles a la baja, 1432. Nivel completo, 1425. En el caso que el precio pretenda atacar otra vez a la línea, necesitaríamos otra vez más pues una segunda onda que cerrase la creación de las resistencias. En ese momento pues podemos calcular potencial alcista esperado cercano al máximo de hoy y un objetivo total en 1458 puntos. Tiene bastante pinta de que la sesión de hoy va a ser bajista. Tengo en la otra pantalla el Bund, que está ya intentando consolidar niveles alcistas. Y bueno, tampoco le queda mucha distancia hacia el máximo diario. Y esto hará que la jornada sea marcada por la aversión al riesgo. Situación del DAX. Muy similar. Pequeña salida en falso de la resistencia. Y tenemos una situación en DAX tal que así. Esto es lo que habíamos comentado siempre, la clásica situación en la que el precio te saca por arriba, se queda corto el objetivo en 7.398 y te vuelve a meter al plano anterior con mucha fuerza y probablemente lo que intente es sacarte por los mínimos del plano anterior. Es un movimiento bastante común en casi todos los activos. Niveles bastante evidentes, el nivel de potencial rebote en el caso de que rompa el soporte, los dos mínimos anteriores, cambias nuevo a las velas y esto pues, es un punto de giro bastante interesante. Y el siguiente, vamos, el siguiente, el nivel completo bajista estaríamos situado en 7.219. Pero vamos, yo si estuviera corto en estos momentos, no me llevaría jamás los últimos dólares, que puedo hacer muchas veces que una operación positiva se torne negativa o, vamos, o hacer incluso. ¿Qué sería una buena opción? Una opción sería salirse antes de la última entrada en largo del activo. Sería una buena opción para no verse pillado pues, con una posición o vamos, o con la carga que se lleve. Situación del petróleo, sorpresivamente más parado que ningún otro día, desde la mañana, no ha hecho absolutamente nada, tampoco ha habido ninguna noticia, ningún factor que haga que lo pueda mover, pero vamos, no ha seguido el ritmo a ninguno de los activos, ni ha marcado el ritmo de ninguno. Niveles para hoy, pues, según diría que es un lateral, pero siempre puede haber sorpresas a última hora o por diversos motivos. Niveles a alza, lo veis aquí bastante bien, tiene un soporte horizontal que probablemente sea un
a una zona, a una zona, si es la zona de posiciones. Bien. Primer nivel para hoy. Bueno, el nivel alcista, que no sé si se va a dar, lo situamos los máximos previos en 93.20 y un poco más arriba. Básicamente justo en los techos, en los últimos techos que ha marcado el precio. Niveles bajistas, pues bueno, pues en el caso de que se vaya por debajo, vamos a ponerlo. En el caso de que se vaya el precio por debajo de 91.85, pues ya tendríamos pues un día interesante pues para intentar atacar el precio del petróleo, porque probablemente lo que haga es deshacer, vamos, no toda la pendiente anterior, pero bastante. Normalmente suele deshacer, cuando hace estos giros, suele deshacer más del 70%. Y que esto podrá coincidir pues, perfectamente pues, con otras entradas más abajo. Bien. Vamos a medir cuánto movimiento desharía en esas zonas. Bien, por debajo de 91.85, 38.2. Esta es una zona bastante clave para poder, para poder dilucidar si va a continuar o no va a continuar. Es área de conflicto. Zona última entrada sin largo. 61.8 dilatado. Fijaros cómo muchas veces las dilataciones, muchos activos. No es la realidad de lo que marca las pautas de las velas, pero una dilatación a veces es que el precio ha forzado hacia una dirección sin que haya mucho peso en la otra pata. Pero sin embargo, si medimos los techos, ya vemos que el nivel de la última entrada en largo es el 61.8 del último tramo, sin contar los ruidos estadísticos que podrían ser estas dos velas que tenemos aquí. Vamos a quitar esto y vamos a medir esto. Niveles bajistas, mínimos previos y el total muy cercano a la zona de confluencia de entrada en largos, que también podría haber aquí otras entradas en largo que vienen terminadas por pequeños soportes, pequeñas resistencias que se crean en el gráfico. Niveles a tener en cuenta, 91, vamos pasando por abajo de 91.85, 91.36 y como cierre el movimiento en 90.60, 90.48. Bien, nivel del oro parado, ahí alcanzó el nivel objetivo que teníamos marcado y está bastante lateral. Niveles para hoy, no se esperan demasiados. Todavía estamos a falta de la consecución de un objetivo en 1801,50. Y a priori el precio, la estructura del oro es alcista.
Pero claro está que tenemos que buscar puntos de entrada que nos permitan un stop relativamente asequible. El caso de que no se dispare el oro, que sería raro porque probablemente tendría que hacer otra onda por debajo del soporte, pues tendríamos que buscar zonas de entrada, pues vamos, no antes de 1768 a 65. Las entradas estarían en largo este, en esta zona. Pero tampoco nadie nos dice que no haga directamente un pequeño módulo y se dispare para arriba. En cuyo caso, si se disparara, podemos alcanzar el objetivo. Pero todavía faltarían, vamos, a priori 2, 3, 4, 5, 6 horas para llegar al niveles alcistas 1801, niveles bajistas como primer nivel por debajo de 1769, llegaríamos hasta 1758, potencial rebote en esta zona, vemos aquí los techos previos, y un potencial bajista total en 1745, que haría que el precio se apoyara ya en esta línea bastante interesante. Bien, esto en cuanto a al oro. Franco suizo, hemos vuelto a la manipulación o la intervención de la divisa. Ha marcado un rango muy pequeño de unos 25 puntos y han dejado el precio. Plata, radiante lo mismo que el oro. Vemos un objetivo cumplido en 35-53. Y bueno, pues todavía no tenemos, bueno, no tenemos argumentos para posicionarnos ni de un lado ni del otro. En este caso habría que esperar a ver cuál es la evolución después de haber conseguido este pequeño objetivo. Audi dólar. Marcamos un canal bajista, salió por encima y ha vuelto para abajo. Vamos a ver cuáles serían los objetivos que había marcado este activo. Como veis, ha habido un giro perfecto en el momento en el que habéis hecho la mitad del movimiento y se ha ido para abajo un poco continuando con la tendencia. Es altamente probable que casi todos los movimientos muy tendenciales, como estamos viendo en el audio dólar, pues tengan que realizar en un momento dado una salida en falso, pues, vamos pasando por encima de los máximos, que es un poco donde está la gente estopada, para poder continuar con la siguiente onda. ¿Qué ha sucedido? Que ha sido bastante más rápida esta onda que la anterior. Cosa que probablemente la gente no se lo esperaba. Y ha marcado pendientes de aceleración en esta distancia. Fijaros cómo cuando ha perdido esos mínimos ha tenido un movimiento relativamente interesante. Esto suele suceder en los activos en los que tiene, vamos, o es muy probable que veamos soportes horizontales. O sea, por ejemplo, el S&P tiene bastantes, también tiene el oro bastantes horizontales. Y vamos, hay activos que tienen más y hay activos que tienen menos. Pero vamos, si estamos viendo una gráfica de 4 horas, cuatro mínimos que han sido los puntos de inflexión y que el precio ha pasado directamente sin pasar ni tener memoria de ese precio, es que las manos fuertes se habían quitado este nivel. Vemos el precio con bastante caída. Calcularlo no es tarea fácil porque tiene
Podría cuadrar bastante bien. Este nivel. Ver cómo coincide la salida meteórica que ha hecho este cruce, cómo coincide con el nivel de ruido en el que deshace la mitad del movimiento. Es bastante probable que en 1.02 es 70, pueda haber un giro que haga que pare un poco el movimiento del mercado. Nivel total, pues probablemente en la última entrada en largo o la primera entrada en largo de todo esto alcista. Bien, creo que hemos hecho vamos, podemos repasar más activos, pero creo que ya han sido suficientes. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer ahora, no, o si no mañana. Pues el dólar yen, me pregunta con qué cruces de monedas tiene más interés el banco japonés. Bueno, el carry trade se hace de dólar yen, con lo cual es la moneda estrella. Aunque el euro yen también vamos, las intervenciones en euro yen han sido bastante violentas. La moneda que menos ha sufrido ha sido la libra, porque la libra realiza menos especulación, pero vamos, las divisas con las que tiene que luchar son esas, son aquellas que tienen unos tipos de interés algo más alto que la suya, que es cero, y que intentan financiarse en su divisa. No sé si tenéis el boom, pero vamos, en el caso de que el boom siga el camino que lleva, es bastante probable que se haga un salto fallido y nos vayamos para abajo pues con relativa fuerza. Libra, esta parada. Clásico triángulo. Veremos a ver por dónde sale. Dólar yen, no con mucha dirección. Sin movimiento. Aquí estamos intentando buscar zonas. 1.437. Recordad que el punto de giro es en el 32 y el objetivo total entre el 27 y el 25. DAX no parece que haga muchos movimientos. Petróleo parece que aguanta el soporte. Oro en decisión. Franco parado. Plata también. Bien, pues vamos a dar por concluida esta sesión educativa. Continuaremos haciéndolas a lo largo de este mes y el siguiente. Y nada, nos vemos mañana en Apertura Americana. Un millón de gracias a vosotros por participar y bueno, también a Kikis Street por permitirme daros esta sesión educativa. Muchas gracias. Pues ya viendo pues, que puede llegar una pequeña solución entre 2012 y 2013 pues, un poco al problema que tenemos con todo el tema banco malo, banco bueno, el sector inmobiliario y la exposición a la banca. Pues un poco al riesgo de quiebra país. Bien, habiendo dicho eso, vemos en qué momento estamos en eurodólar. Estamos viendo pues, que tenemos líneas de 4 horas de diario y esto puede hacer que el precio pues, responda más a movimientos en estos planos que más allá de los que puede responder en gráficos de intradía. Con lo cual, hoy podría ser un día en el que deberíamos de intentar ver alguna posición que fuese más de medio plazo. Que fuese más de medio plazo antes que de corto plazo intradía, porque probablemente igual los stops que hay en intradía hoy pues son más arriesgados de lo que sería una posición menos cargada y más dilatada. Hemos abierto no del todo alcista, han empezado a tirar libra, euro y franco suizo. Los índices se han quedado bueno, las patas que ha hecho y buscan entrar al mercado. Lo cual muchas veces podemos intentar o no sé, ver
que estos niveles son bastante asequibles y muy seguros para la operativa de intradía en el caso de que hubiésemos entrado, pues como hemos hecho esta operación hace un rato. Entras en esto, en estos puntos, vemos que respeta la línea de soporte que tenemos aquí en el corto plazo, y bueno, esto no es muy grande y el potencial beneficio, pues bueno, no es que sea el trade del año, pero vamos, tenemos aquí 40 y pico puntos bastante interesantes. En el caso que superemos esta pequeña zona que viene a ser el máximo previo. Bien, supongamos que la jornada es muy muy alcista y que deshace todo el último plano bajista. Pues tendríamos que calcular estos niveles. Y ahora veréis cómo luego los niveles coinciden bastante precisos con los niveles que se argumentan por otro tipo de consideraciones. En el caso de que deshaga esta pequeña onda, acabaríamos en 99,80. En el caso de que siguiéramos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión educativa basada un poco en análisis de acción del precio y un poco pues, siguiendo la línea de lo que venimos haciendo las aperturas americanas de lunes y miércoles. Vamos a ver un segundo. Bien. Situación para hoy. Veíamos cómo estamos buscando otra vez pues, un leve retroceso estos niveles de 1,30. Estamos viendo que la situación macro en cierto sentido ha mejorado. Tenemos informaciones cruzadas, pero bueno, en cierto sentido está mejorando, está viendo un poco destapando ya pues cuál es la realidad del asunto, aunque diste de ser una situación no lesiva. Necesidades de capital por parte de los bancos de España en escenarios más realistas, pues serían 100.000 millones. Y, bueno, pues, frente a los 59.000 que han publicado, pues es una distancia bastante amplia. Está sucediendo que ya lo somos tanto bancos americanos de inversión y bueno, el resto del público, con el plano general, ya estaríamos hablando que el precio pararía en pequeños techos previos en la cifra de 1,30. Entonces, estos son otros niveles, como muchos activos, que son bastante psicológicos. Y probablemente en el 99, 99 o 98, pues se produzca un giro por haber muchísimas posiciones en contrario, con stops superiores a 1,30, 30 o similares. Pero vamos, estos niveles suelen cuadrar por geometría y luego pues, ya también, si sumas que el mercado está pensando en 1,30, pues ya tendríamos pues, todo el caldo cultivo para que hubiese un pequeño giro en ese momento que incluso fuera a buscarlo en un montado de ese nivel. También hoy teníamos vencimiento de opciones. Ahora mismo los niveles. Bueno, los he buscado. Pues sí, tenemos también vencimiento de opciones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que el precio tenderá hacia ese nivel. O sea, mucha gente interpreta como alcista o bajista este tipo de comentarios sobre los niveles de las expiraciones, de los vencimientos de las opciones. Y lo que sucede es que vamos a ser una vez una media y estar algo más parados o expectantes a publicaciones que hay más tarde. Y bueno, pues los niveles que podríamos estimar para el euro hoy, pues tendríamos que ver. ¿En qué plano se está moviendo? Sucede bastantes veces que primero deshace la última onda y luego deshace el resto. Hay muchas veces que también simplemente con una medición de este decalaje, pues podemos llegar incluso a sacar el objetivo previo. Ya os digo que, bueno, este objetivo, ¿vale? Es bastante más realista que os puede marcar de deshacer toda la onda, incluso la mitad de la onda, que es un poco de los cálculos. Normalmente suele deshacer el precio, pues en las últimas.